este video les voy a presentar la investigación relacionada con el lado esotérico y ocultista del famoso Tratado de la Paz. ¿Qué relación hay entre espiritismo, santería, cábala, astrología, magia, con estos acuerdos que supuestamente pretenden traer a los colombianos paz y seguridad? A un país que lleva más de 50 años viviendo el flagelo de la guerra. Un acuerdo que está apoyado por todas estas élites gobernantes y quienes están dispuestas a donar millones de euros para solventar parte de lo que se avecina con el posconflicto. Todos resaltan los supuestos beneficios que va a traer el acuerdo de la paz, pero nadie habla de ese lado ocultista. Todas estas actividades que hay detrás de los diálogos de paz y que pretenden llevar a todas las personas a que voten afirmativamente para la aceptación de estos acuerdos de la paz, que no son acuerdos de la paz, es un pacto que están haciendo entre las FARC y el presidente Santos. Pero entonces arranquemos con este fotograma. A primera vista, pues vemos a unas personas que son las encargadas o que estaban encargadas en ciertos momentos de ir participando en la mesa de diálogos de la paz. Allí vemos a un sacerdote de la Iglesia Católica. Por demás, vemos a una mujer vestida de blanco, bastante con una apariencia inofensiva, que está rociando unos pétalos de flores blancas sobre una imagen que hay en el piso. Cuando acercamos la imagen, nos encontramos con algo escalofriante. Se trata del mapa de Colombia. Esta mujer lo que está haciendo es que está orando por la paz. Y de ahí que está este sacerdote presente en la ceremonia. Lamentablemente lo que vemos acá es un ritual de santería. Una ofrenda a estos dioses que conocemos como orishas de la religión yoruba. Orishas conocidos como Oshun, Elegua, Changó, Yemayá. Algunos de ellos mencionados en muchas de las canciones de todas estas artistas de la élite. Tenemos a J-Lo junto a su ex Marc Anthony, quienes también cantan a estas entidades, a la ya fallecida Celia Cruz. Tenemos a la famosa Shakira, de quien ya también comentamos en el video del Mundial de Fútbol. Y donde les mostré uno de los fragmentos donde ella invoca a Changó y a Elegua en la famosa canción del Waka Waka. Pues a estas entidades les agrada bastante que se les rindan ofrendas que contienen frutas, flores, sal, algunas especies. Y es lo que vemos en este fotograma, un fotograma que se tomó alrededor del 2015 cuando todavía se estaba dialogando en la mesa en La Habana. Los pétalos muy probablemente correspondan a una corona, a un ramo de flores de estos que preparan a las personas fallecidos, ya que en la santería se trabaja especialmente con muertos. De hecho, hay muchas ceremonias. Me hubiera gustado compartir algunas imágenes de estos rituales, pero son bastante escalofriantes. Y antes de que YouTube quite el video, pues prefiero omitir las imágenes. Para que alguien sea santero, debe dedicarse, consagrarse a estas entidades.
De hecho, hay algo, una práctica que allí se denomina hacerse el santo. Hacerse el santo es que la persona es coronada, así se le dice a esto, coronada por un ángel de la guarda que es el que decide qué entidad es la que va a estar cuidando a la persona. Hay muchos famosos que ya tienen su santo coronado, como Ricky Martin, Chávez, entre muchos otros. Y bueno, se trata de estas entidades que mencioné. A algunos lo cuida Changó, a otros lo cuida Legua, a otros los cuida Yemayá. ¿Y cómo es posible que uno se dé cuenta, por ejemplo, en los eleques que ellos suelen usar, ciertas manillas, ciertas poses, ciertos tipos de ropa? Porque la entidad le gusta que se le hagan este tipo de homenajes, de ofrendas. Por ejemplo, la mujer de la fotografía tiene un collar azul. El azul se va a corresponder con la entidad llamada Yemayá. Hay otros collares que contienen el color rojo y así sucesivamente, y se van a estar relacionando con diversas entidades. En la santería hay una denominación de personas que ya están consagradas, es como decir el obispo de esta religión, es alguien que está mucho más avanzado a nivel espiritual. Y hay un término que se usa, montar el caballo. La persona está montada cuando ya está poseída por uno de estos bichos que mencioné anteriormente. Y digo bichos porque muchos de estos santeros, cuando tienen ya el don de la videncia, pues logran verlos cuando los invocan. Y en muchas ocasiones ellos observan unas serpientes, unas entidades reptilianas que vienen lentamente a obedecer sus deseos, sus órdenes, a cambio de este tipo de ofrendas. Pero ofrendas que a nivel superficial aparentemente son estas florecitas y las frutas y todo esto. Pero realmente lo que hacen las entidades a nivel etérico son daños realmente escabrosos. Como les digo, para que alguien sea un santero ya de mayor nivel, pues tiene que llegar al nivel de babalao, y es cuando ya está montado de entidades mucho más poderosas. Estas entidades no van a entrar una por cada babalao. He conversado con ex babalaos que ya se han exorcizado, se han liberado espiritualmente de todas estas entidades y se han liberado hasta de 200, 300 entidades. O sea, de lo que estamos hablando aquí es de una parasitación espiritual en masa. Como dice la Biblia, legiones de demonios. Porque aunque ellos digan que por tratarse de divinidades, esto del caballo, de montar el caballo, es algo positivo, pues realmente de lo que se está hablando acá es de posesiones de tipo demoníaco. Y es debido a la interacción con estos demonios que estos santeros y babalaos tienen la capacidad de poder influir en las personas, como lo está haciendo en ese momento el presidente Santos, a través de estos sacerdotes y sacerdotisas del mundo ocultista. Y lo que pretenden con estos rituales, en el que vemos aquí en la fotografía, es que se pueda doblegar a la población colombiana. Más de 40 millones de personas se espera sean influenciados por estas entidades. De ahí que vemos
que están rociando todos estos pétalos por todas las regiones. Esto es con la finalidad de que bichos, entidades de todo tipo de demonios puedan influir en la decisión de voto de todas las personas. No en vano se contrataron toda clase de chamanes, santeros que vinieron desde Cuba. Hay chamanes colombianos, hay brujos que vinieron también especialmente de diversas culturas indígenas. Todos con la finalidad de invocar a sus entidades que ellos llaman elementales, que vienen desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. Entidades del agua, entidades de aire, entidades de fuego, entidades de tierra. Todas con la única finalidad de controlar las mentes de las personas, creándoles una realidad alternativa en sus mentes. Algo como las FARC son buenos, algo como hay que confiar en las FARC y en Santos, algo como y no juzgar y no castigar, que es lo que se pretende con este falso acuerdo de que esta agrupación pues no pague ni un día de cárcel y que muy seguramente lo lograrán si la mentalidad de las personas sigue en este estado letárgico en el que se encuentran en este momento y que es muy similar al estado en que están pues muchos cubanos y venezolanos incapaces de ver la realidad. Y siempre con esa falsa esperanza de que estos son los salvadores, aún viendo cómo el país se inunda de pobreza, cómo sus recursos son explotados para enriquecer a esa élite que supuestamente ellos critican y contra la que ellos aparentemente luchan. Una aparente guerra contra la burguesía que es inexistente, porque si vemos los listados de las personas más adineradas del mundo, pues encontramos, por ejemplo, que Fidel Castro, que es el promotor de todo esto que está ocurriendo en este momento en Latinoamérica, en Venezuela, en Colombia, pues encontramos que tiene mucho más dinero que la reina Isabel de Inglaterra. Esto nos debería aterrar, pero para eso son estos hechiceros, para que la mente de las personas quede nublada y vean ellos como héroes, como los salvadores, a pesar de que hay gente muriendo de hambre, literalmente muriendo de hambre. Para nadie es un secreto que los hermanos Castro usan a todo este tipo de chamanes, santeros, babalaos, para prorrogarse en el poder. Y es gracias a ellos que toda esta ideología de brujería y ocultismo pues se ha expandido por toda Latinoamérica. No encontramos a ningún dirigente, a ningún presidente que no use todo este tipo de prácticas. Tenemos a Maduro, por ejemplo, aquí en estas imágenes haciéndose rituales de protección para prolongarse en el poder y ayudado de quién, pues de todos estos chamanes indígenas que tienen contacto con todo este tipo de entidades que ellos llaman los elementales, gnomos y todo este tipo de entes espirituales. Chávez sí que realizaba constantemente todo este tipo de rituales de santería y el señor Santos, pues ni decir, ya que aunque dice que es cristiano, pues vemos que en la realidad es otra cosa y que su gobierno desde un inicio lo dedicó a esta entidad espiritual de la que hemos hablado durante mucho tiempo y a que él siempre le pide protección. Cuando él consagró su gobierno por allá en el 2010, pues recibió unas piedras de manos de estos brujos de la Sierra Nevada de Santa Marta y quienes constantemente le están recargando baterías, las baterías espirituales a este señor. Cada vez que él se siente
como que va perdiendo la batalla, sencillamente convoca a estos brujos, le recargan sus piedras, le recargan sus rituales, y así es como él vuelve y repunta en las estadísticas. De hecho, hace un mes, un poco más de un mes, su nivel de aprobación estaba por el 13%. Y cuando trajo a los chamanes, mágicamente le subió el grado de aprobación a un 30%. O sea, aquí lo que estamos viendo es que, en cierta manera, estos brujos sí están haciendo su trabajo, ayudados de este tipo de entidades del mundo oculto. Ahí lo vemos luciendo unos eleques, y a su esposa también le colocaron sus eleques para protección. Y por eso vine y me posesioné y les pedí permiso. Y me entregaron estas piedras. Me dijeron, guárdelas, guárdelas, que lo vamos a estar ayudando. Y cuando requiera algún tipo de ayuda, de repotenciación, usted viene y nosotros le ayudamos. Así me siento hoy, repotenciado. Aquí lo inquietante es ver a todos estos mandatarios de países, de nuestros países, no solo en Latinoamérica, aquí vemos en Europa muchos de nuestros presidentes usando todo este tipo de prácticas ocultistas. De hecho, Angela Merkel en ocasiones es vista en ciertos lugares a cierta hora, actividades que claramente dejan ver de que alguien hay detrás favoreciendo ciertos negocios, ciertos pactos con astrología y este tipo de prácticas ocultistas. En el video del Papa Francisco, la visita a Latinoamérica, les mostré cómo las visitas del Papa Francisco están marcadas por ciertas frecuencias numéricas: 3, 6, 9, 18. Números que tienen todo que ver con ese temido 666. Un video que, por cierto, nos censuraron porque precisamente exponemos todos estos puntos que no se desea que se conozcan, de cómo un padre, un papa, un obispo, pues va a estar inmiscuido en prácticas ocultistas. Esto parece increíble, ¿no? Pues ahí lo vimos en el fotograma que se realizó en Cuba en la mesa de negociaciones, la presencia de un sacerdote católico en medio de rituales ocultistas de invocación a demonios, en esa ceremonia de santería. Aquí termina la primera parte de esta investigación del lado ocultista del acuerdo de la paz entre las FARC y el presidente Santos. En la segunda parte les mostraré los aspectos astrológicos del acuerdo de la paz y del plebiscito. ¿Por qué decidieron anunciar que se había llegado ya a la finalización del acuerdo de la paz el día 24 de agosto? ¿Por qué decidieron firmar la paz en Cartagena el día 26 de septiembre? ¿Por qué decidieron hacer el plebiscito el 2 de octubre y no en otra fecha, como primeramente se había planeado? ¿Por qué han hecho uso de astrología, cábala y numerología y brujería en el contexto del plebiscito y los acuerdos de la paz?
Además de todo esto, les mostraré por qué las FARC han entregado un Cristo negro a las víctimas del conflicto. Esto tiene mucho más simbología de lo que podemos imaginar. Lastimosamente no pude publicar mucho antes esta investigación, ya que se presentaron algunos eventos que interrumpieron la publicación de este material. Eventos fuera de mi control. Por ejemplo, el computador que se dañaba cuando iba a iniciar la edición del video, archivos que se iban desapareciendo, audios que dejaban de funcionar, el micrófono que se dañó en dos ocasiones. Cosas como estas que en ciertas ocasiones ya nos han ocurrido, por ejemplo, cuando hicimos el video del Papa Francisco y su visita a Latinoamérica, donde también hablé de esto mismo, de la astrología y la numerología en las visitas papales. Aquí dejamos entonces por el momento. Pueden ver el video anterior relacionado también con el acuerdo de la paz y el ritual que se llevó a cabo en Cartagena. Como se puede ver, estas actividades de lo oculto están inmersas casi en todas las esferas de la sociedad, política, economía y hasta la farándula. Nos vemos en el próximo video.